¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 11 de febrero, iniciamos este programa de miércoles, pero que sale los jueves. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net, que de alguna manera entiende que el programa de los lunes y los miércoles trae los jueves. Sí. El programa manera. De domingo sale los lunes y el programa de miércoles sale los jueves. Sí, todo una confusión aquí, pero así somos en Sobre la Net. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa especializado de voleibol Sobre la Net, así con todo. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando, a Jorge Luis, a César, a Gianfranco, a Dictiño, a José Luis, a Gualberto, a Frank. A Franz, que tiene una pregunta. ¿Cómo podemos hacer visible nuestra ahorita vamos a hablar de saludos a Ronnie, a César, otra vez a Diciño, a Aldair, a Kira, a Mayumi. Mayumi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año nuevo chino, ¿verdad? A Bruce Lee, saludos sí. A Bruce. Feliz año nuevo chino para todas las personas. Feliz año nuevo también. ¿Por qué le dices feliz año nuevo chino a Bruce Lee? ¿Asumas que como tiene Lee es chino, Tony? Eso es discriminación, ¿eh? Xenofobia, claro. No, pero dice feliz año nuevo y a menos que estés retrasado. Mira, si estás retrasado 42 días en el calendario, te digo que nos pusieron en cuarentena otra vez. Si no, año nuevo chino. Y me acabo de dar cuenta de que mi cabeza se va así cuando leo los comentarios. Lo siento, no lo voy a volver a hacer. A ver, bueno. Enrique Vera, el WandaVision del volei. Me das spoilers, te mato, así que no digas nada. No estoy viendo WandaVision y aceptaré las críticas por eso. Yo lo voy a ver, pero primero estoy viendo de vuelta toda la serie de Marvel, así que ya, eso va a tardar. Bueno, ya, bienvenidos al programa de Sobre la Net. Como ustedes saben, en vivo son las 6 y 5 de la tarde, estamos saliendo a una hora regular. Y sí, es el año nuevo chino, dice Bruce Lee. Así es, sí, hoy mi hermana hizo una cosa china acá también, no tengo ya cómo se llama, pero celebrando el año chino. Pero bueno, vamos a ir un poco con lo que importa. Después hablaremos de otros temas que también son divertidos. Pero hoy no podemos empezar el programa muy contentos, Tony, porque bueno, esta vez las palabras de la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, fue bien tajante, ¿no? O sea, no hay vole. No hay vole, no hay fútbol, no hay nada. Sí, o sea, se le dio de baja a todos los deportes federados de alto rendimiento y profesional. O sea, para un país que acaba de tener unos Juegos Panamericanos, hace 2 años, ¿no? Pero igual, hemos estado en pandemia, 1 año. Para un país que acaba de tener los Juegos Panamericanos, tenemos una muy mala idea de cómo funciona el deporte, ¿ah? No sí. Se puede paralizar las actividades y el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, sobre todo cuando tenemos un montón de clasificados a Tokio 2020. ¿Qué van a hacer ellos? O sea, no pensemos solo en el voleibol. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer las personas que tienen competencia olímpica este año? No, y además porque a toda la gente que está mal y que, o sea, estoy muy, o sea, digo, me siento mal por todo lo que está pasando, pero esa villa donde están guardando a toda la gente que está enferma, la tienen por algo, ¿no? La tienen gracias al deporte, gracias a que se invirtió en deporte, porque si no se hubiera invertido en deporte, no tendrías eso. Claro. Y ahorita nos cortas el deporte. O sea, lo único que le puede dar salud a la gente, por cada sol que inviertes en deporte, ahorras 3 en salud. O sea, imagínate todo lo que podrías ahorrar. Somos 30 millones de peruanos según el censo de no sé qué año, pero somos 30 millones de peruanos y 1 millón de venezolanos. Así que somos 31 millones. No. Entonces, o sea, ¿qué está pasando? Hay un tema, muchos dicen, se nota que la gente del Consejo de Ministros no practica, digamos, la gente que está metida en el gobierno no practicó deporte una sola vez en su vida. O sea, entiendo que lo digan, pero no me parece algo razonable, algo lógico. O sea, como yo no practiqué deporte, no me importa el deporte. No, ellos simplemente no les importa el deporte porque lo consideran un gasto, porque no saben los beneficios. O sea, ¿cuántas posibles razones puede haber? Y porque no hay nadie representando la voz del deportista. Exacto. Dentro del Consejo de Ministros, porque el deporte es como que un pedazo añadido de, no sé en qué ministerio está ahorita. La verdad es que le perdí el rastro. En la educación, educación. El IPD, sí. ¿Y legado dónde está?
debe ser también de educación, ¿no? O sea, es como, Porque son la como una. pequeños apéndices. Sí, entonces como que no hay una persona que represente realmente al deporte dentro del Consejo de Ministros. O sea, sí, pues hay un ministerio que se encarga de deporte, pero no hay una persona que se encargue del deportista. Y bueno, esto es exactamente lo que dijo la titular de la PCM, la presidenta del Consejo de Ministros. Hemos evaluado el pedido de los deportistas. Sin embargo, la mayoría de deportes tienen un alto riesgo de contagio porque son grupales. Por ahora hemos decidido no reabrir ninguna actividad adicional. Se pretende evitar el contacto físico o las aglomeraciones. No tiene sentido. O sea, de que sí, es un deporte, son actividades grupales, es una actividad que se reúnen un montón de cosas, pero no has parado ninguna de las otras cosas que entra bajo el mismo contexto, ¿no? Exacto. Y uno de los memes más grandes que está rondando en este momento en Twitter, no has parado esta guerra. Y Exacto. así, con No todos has los memes, no has parado parado esta esto, guerra. Guerra, no has parado Magali, no has parado. ¿Qué otro programa de miércoles hay? ¿Qué otro programa? No sé, o sea, hay un montón de programas de miércoles. Yo no, lo siento, no veo televisión, pero lo poco que veo de Magali en las redes y esta guerra, porque me lo cuenta todo el mundo, o sea, no has parado esos programas donde realmente también hay aglomeración y digamos que no difunden nada cultural, ¿no? Sino simplemente son puro entretenimiento chabacano, o como quieran llamarlo, respeto todos los entretenimientos, pero para mí es un entretenimiento chabacano, ¿no? Entonces, no has parado eso, pero paras el deporte, es increíble. Dicen por acá que va a haber una reunión con la gente del fútbol. Mira, te soy sincera, para mí lo que no quieren activar es el fútbol, pero para no comprarse la bronca solo con el fútbol, paran todo, como diciendo, no, 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 paramos todo, todo, todo. El fútbol es el que genera más aglomeraciones, pues, o sea, mira lo que pasó con la barra de la U, me parece que fue, que se juntaron todos cuando fue la final, después Alianza cuando descendió, también todos los hinchas por todos lados, son las dos que vi, si hubieron más, bueno, terrible también por esos equipos, pero sí, pues lamentablemente hay algunas cosas que también generan que la gente se junte en sus casas. Para mí, te soy sincera, el fútbol no debería reactivarse. Pero los deportes individuales, esos deberían reactivarse. Es una burla lo que está haciendo. Están matando el deporte. Sí, o sea, no le están dando ninguna oportunidad a los deportistas de trabajar, porque ese es el Exacto. problema. Ellos trabajan con su estado físico, ellos trabajan con su físico, trabajan con su entrenamiento, no sé, los entrenamientos, las comidas, la nutrición, todo lo que involucra ser un deportista y ser disciplinado en la materia es su chamba. Exacto. Es su chamba, chamba, les pagan por eso. Entonces les están quitando no solamente su trabajo, que es su único método para sobrevivir de algunos deportistas, sino también les estás quitando su vida en realidad. O sea, ¿cómo vas a? No, ya. Bueno, estos son los comentarios. Junior José, saludos, Junior José. Dice que acaba de escuchar que mañana se va a reunir la Federación Peruana de Fútbol y el PCM, y lo confirma Marco Díaz también. Bueno, la Federación Peruana de Fútbol no, pero el SAFAP, que es la Asociación de Futbolistas Profesionales, que es más o menos lo que debería de más pretender hacer las jugadoras y jugadores de voleibol, ha mandado un comunicado rechazando tajantemente y absolutamente todo lo que se dijo en el. Y bueno, toda la Asociación de Deportistas del Fútbol Profesional se une, hace buen bulla. Mira, yo entiendo, obviamente todos rechazamos la medida que ha tomado el gobierno, ¿no? O sea, ese es el problema. O sea, ya hicimos lo primero, hemos identificado el problema. ¿Cuál es la solución? No, o sea, ¿cuál es la solución, digamos, que se va a proponer? Eso es lo que a mí me quisiera saber, porque, digamos, me interesa saber, porque, a ver, el problema está, el gobierno no le importa el deporte porque no es que al gobierno solamente no le importe el deporte, a nadie en este país le importa el deporte. O sea, somos nosotros los que estamos acá, los que hacemos el programa y los que tenemos, digamos, vínculo con algún deporte, nos gusta ver, pero este país normalmente no se ha caracterizado porque a la gente le importe el deporte. Ni siquiera los periodistas, por años hemos tenido periodistas que solo cubren fútbol. O sea, acá importa el fútbol y nada más. Y el vóley, bueno, a veces, cuando ganan. Si no ganan, tampoco importa. Esa es la No, verdad. pues. O sea, Entonces, al después de único los que. Juegos Panamericanos, pensamos que digamos, el chip iba a cambiar un poco, porque realmente el deporte no solo te suma cosas digamos, en buena salud, ¿no? Te suma otro tipo de cosas, el nivel de patriotismo se eleva, el nivel de compromiso, de valores,
todo eso cambia. Lamentablemente vivimos en un país donde el deporte es y seguirá siendo la última rueda del coche. Sí, y parece que como país no entendemos de la importancia que es tener deporte para la salud, justamente. O sea, ¿dónde has escuchado de que te pare el deporte por salud? O sea, es algo que no tiene lógica. Normalmente cuando estás mal de salud te dicen, haz deporte, corazón. Sí. ¿Tienes un problema en los pulmones? Nada. ¿Tienes un problema en los pulmones? Corre. Mejora tu oxigenación. Funciona mejor tu vida. Y voy a hablar un poco más alto porque ya me acaban de decir dos personas en los comentarios que no se me está escuchando, lo cual es raro porque mi voz es realmente alta. Sí, yo te iba a decir que te escucho mejor que nunca. Sí, pero bueno. Bueno, a la pregunta que hicieron al principio del programa de qué es lo que podemos hacer para mostrar nuestra indignación, pues es lo que hemos estado haciendo desde el momento en el que esto comenzó, lamentablemente. Hacer nuestra voz en redes sociales, compartir los hashtags oficiales de las personas que están involucradas en esto, apoyar a las personas que realmente tienen algún poder de cambiar estas cosas, porque nosotros no lo vamos a hacer. Así de simple, nosotros podemos apoyar. Nosotros podemos poner nuestra firma, nuestro apoyo, nuestro tweet, exacto, nuestro hashtag, nuestra indignación en redes sociales, nuestros memes, todo. Y todo sirve, ¿verdad? Porque hace bulla. Pero lo que tenemos que hacer ahorita es buscar a las personas que están directamente conectadas con el gobierno y que pueden arreglar esto y presionarlo, pues, para apoyarlo. Mira, para mí no es que sea una cosa, porque por acá me lo ponen mucho, lo del gobierno, que encima de partidos políticos y todo eso. Miren, ¿sabes qué les voy a decir? A ningún partido político le importa el deporte, y eso viene de años. No es que acá había deporte, que éramos una de las cunas del deporte sudamericano, y había de todo, y luego vino este gobierno y todo se acabó. No, esto viene de años. Es un mal de años. Nunca hemos tenido nada en deporte. Somos un país que va, participa de vez en cuando. ¿Con cuántos atletas vamos a los Juegos Olímpicos? ¿Cuántas medallas olímpicas tenemos? ¿Cuántos mundiales hemos ganado? En vóley no hemos ganado ni uno, y eso que es el deporte el que más levantamos pecho. Y el deporte que más cubrimos, que es lo último que hemos ganado, una medalla de plata en una Copa América. Y ahí clasificamos a un mundial por suerte. O sea, esa es la verdad, porque fuimos un partido de repechaje. No estuve ahí yo en ese partido, porque acaso me pasé muy bien. Pero esa es la verdad. O sea, no es el gobierno, gente, es nuestra idiosincrasia. Así somos, toda la vida hemos sido así. Recién que vimos que los Juegos Panamericanos, el deporte es divertido y es bacán y todo, y ahora todo el mundo quiere deporte. Obviamente era la necesidad, porque somos la generación diferente, la generación equivocada, ¿no? Entonces, ahora realmente vienen cambios importantes, y esa indignación que se ve en todas las redes sociales me emociona, porque antes a nadie le importaba. Esa es la verdad, a nadie le importaba el deporte. Por eso no tenemos leyes pro deporte que realmente se ejecuten. No tenemos un ministerio del deporte. No tenemos centros de alto rendimiento en el deporte. Tenemos la Videna y de ahí qué más. O sea, ¿dónde están los coliseos municipales? De todos lados. Tenemos losas de cemento bajo el sol. Esa es nuestra realidad de los deportes. Eso es lo que somos en deportes. Losas de cemento, terribles, feas. Eso es lo que somos. Ahora, si el que quiere echarle la culpa al gobierno, lo puede hacer también. Yo también estoy molesta, pero no puedo ser tan obtusa de decir, esto es culpa de la presidenta del Consejo de Ministros. No, esto es algo que viene de hace mucho tiempo. O sea, no es de ahora. Obviamente su decisión es cerrada, pero también entiendo que en un país donde la última rueda del coche es el deporte no se active, pues es lógico. Claro, o sea, no es tema de un solo partido político o del partido político que esté en este momento en el gobierno. Es un tema de sistemáticamente se ha destruido el deporte en el Perú. Sistemáticamente se ha destruido la educación física en el Perú también. Exacto, porque la educación física, Tony, qué importante, en los colegios, no hay. No hay, o sea, no hay. Yo sé que suena feo, pero tener una cancha deportiva en un colegio es un lujo. Quizás yo he tenido una, quizás tú has tenido una, quizás muchos hemos tenido una cancha deportiva o un patio en el que se puede jugar fútbol. Pero tener una cancha deportiva en un colegio es un lujo y no debería de ser. Porque todos los colegios deberían de tener algún programa de educación física. Deberíamos de tener programas de educación física y de deportes para que se generen deportistas justamente. Nuestro problema es que los deportistas en el Perú llegan a hacer deporte profesional porque, bueno, los hombres caen en fútbol y las mujeres en vóley y ya está. Eso es algo que ha pasado durante mucho tiempo.
Ya, bueno, ahora durante pandemia ya como que el gobierno al fin nos ha dicho claramente que el deporte no está dentro de su planificación como primordial o como nada, pero no es que sea algo de ahora, es algo de muchísimo tiempo. Es verdad. Yo, en realidad, mira, Tony, tú has dicho algo muy importante. Desde que la educación física en los colegios está destruida, o sea, desde ahí ya te das cuenta de que, no digo que no haya profesores de educación física, porque ya me pusieron, y vos, que siempre hay educación física en los colegios. Obvio que hay profesores de educación física. ¿Cuántas horas de educación física tienen los colegios de la semana? ¿Cuántas Chuta. horas? Académicas, dos. Mira, yo Dos. tenía dos, eso te iba a decir. Dos. Dos. Eso es matar al deporte. Eso es matar. Puede haber 8 millones de profesores de educación física, pero mientras haya 2 horas académicas de educación física a la semana en los colegios nacionales y en muchos particulares, las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Y ya desde ahí lo que has dicho, Tony, es el punto clave. O sea, mírenlo desde ahí. Eso, y ustedes pregúntense, ¿no? ¿Eso lo ha hecho Sagasti? No. ¿Lo ha hecho Humala? No. ¿Lo ha hecho, quién más estuvo antes? ¿PPK? No se hubo tantos presidentes, Mercedes Arau, PPK, tantos hubo en 2 años, que ya hasta me olvidé. No. Pero, o sea, mira, o sea, eso es la realidad del deporte. Y vivimos cómodos así, pues nadie lo cambia, nadie lo ha cambiado. Hemos tenido gente que nos ha representado en los congresos, voleibolistas, de otros deportes, también futbolistas, en las municipalidades, mucho más. Lamentablemente, digamos, han intentado hacer cambios, han hecho cambios porque sí hay leyes del deporte. El otro día estaba leyendo la ley de municipales de los deportes. No es suficiente, no es suficiente. Y esa es la realidad. O sea, y ahorita le echamos la culpa al gobierno porque es el que está, pero cualquiera que estuviera sería lo mismo. Dejarían para último el deporte. Esa es la verdad de las cosas. Y en realidad, ¿de qué nos serviría, digamos, ahorita activar el deporte profesional para tapar que todo está podrido? Porque todo está podrido. O sea, digamos, entre lo bueno que estamos sacando, entre lo bueno que podemos hacer de esto terrible que está pasando, es que nos dando cuenta de lo mal que estamos en deporte. Sí, mira, algunos de los comentarios van justamente de Cintia Herrera. Saludos, Cintia, ¿qué tal? Hola, Cintia, un saludo para ella. Dice, deliciosos esos. No tenemos deportistas calificados que trabajan en el gobierno. Y esa podría ser una forma de cambiar las cosas, porque tendría personas que de hecho saben cuál es el problema. Pero es como la federación, estamos viendo la punta del iceberg. Exacto. Tenemos que ver exactamente cuál es el problema de fondo. Ya, sí, en este momento hay que solucionar las cosas porque los deportistas no pueden quedarse sin trabajo. Tal Los cual, deportistas sí. no pueden quedarse, necesitan. Pero el problema de fondo es que el deporte no importa. El deporte importó para Lima 2019 y después de Lima 2019 se olvidaron todo. Eso es el problema acá. Ese es para mí el tema, Tonia. No sé si hay más comentarios, alguno que quieras leer. A ver. Bueno, Tomás Luna dice, no hay plan deportivo después de niveles escolares. Yo no sé si hay plan deportivo en niveles escolares, ¿no? Hay colegios que tienen planes deportivos, eso sí. Hay colegios que tienen muy buenos planes deportivos, eso sí no lo voy a negar. Pero de que haya un plan deportivo escolar, no. Porque si no tendrías scouters en todos los colegios. Obligarías a todos los colegios a presentar algo, pero no. Los comentarios que no sean de vóley van a ser borrados. Así, así tajantemente lo digo, ¿ah? Dictatorialmente. Así. Porque este es nuestro programa y hacemos lo que queremos. Pero Eso. no, pues no se vayan, O sea, no no se se vayan por las pongan ramas, enojados. pues, ¿no? O sea, hay que ser un poquito más, más, ¿me entiende? ¿No? Un poquito más. Pero bueno, Y o sea, esa bueno. es la realidad del deporte. O sea, ya, el que quiera defender el fútbol, que defiende el fútbol, somos los mejores del mundo, campeones, sí, los supercampeones, todo Misaki, Oliver Atom, el Yuppie, ¿ya? Esos somos del fútbol. El Yuppie, perfecto. Pero, lamentablemente, no es primordial para ningún gobierno y no lo ha sido, a ver, desde que yo tengo uso de razón. Calculen 20 años, no, 10 años. No, a ver, Lo calculen 20 siento, Roberta. años. O sea, esa es la verdad. O sea, mi mamá me cuenta, cuando yo era joven, ella hacía gimnasia en el colegio. No sé cuántos colegios tengan ahora gimnasia entre su currícula. Yo nunca hice, habré hecho 3 clases, después no hice más. Mi mamá sí, y manejaba la barra de equilibrio y todo eso.
chicos, nos pasan un resumen en la noche, todo rapidito. No nos pasan las competencias enteras. Entonces, el que no tiene las posibilidades de pagar DirecTV o pagar, no sé, no quiero hacer publicidad, pero bueno, DirecTV, Claro TV, Movistar, no sé, se queda sin ver Juegos Olímpicos, ¿no? Ve el resumen de la noche comentado por dos personas que tienen muchas ganas, pero poco conocimiento sobre otros deportes. Entonces, esa es nuestra realidad. Esa es la realidad del deporte peruano. Y lo dijo Luca Cristofani en una entrevista que le hicimos con Tony. O sea, para cambiar, para que el voleibol peruano cambie realmente y sea en algún momento un top, hay que cambiar muchas leyes en el deporte aquí. Se tienen que cambiar muchas cosas. No solamente pensar en un deporte. Sí, y también, justo, mira, justo lo de supercampeones me hiciste pensar. Supercampeones colegiales jugando fútbol. Haikyuu, colegiales jugando voleibol. O sea, mira, en Exacto. Japón ya existe una cultura incluso de desarrollar las historias de deportistas desde la edad del colegio. Ya existe eso. Y aquí en el Perú, ese mismo problema de que los deportistas no son entrenados para ser deportistas desde que son chiquitos, hace de que todos tengan una de dos opciones, los hombres al fútbol, las mujeres al vóley. Ahora hay más. Yo sé que ahora se está el género se está volviendo un poco más de todos lados, se puede hacer fútbol femenino, se puede hacer vóley masculino, pero durante mucho tiempo esa es la razón por la que hay jugadoras muy bajitas en el vóley. Y eso no es algo malo contra ellas, es que no tienen otra opción. Una chica que es muy chiquita para el voleibol, que probablemente termine siendo líbero, podría ser una gimnasta, podría ser, no sé, otro deporte que no sea el voleibol, que sea para una jugadora chiquita. Exacto. Pero no tiene otra opción, entonces tiene que buscar voleibol porque es lo único que puede hacer como deporte. ¿Por qué no Así hay, es. por qué no se hace gimnasia? ¿Por qué no se hace, no sé, tenis, tenis de mesa? Un montón de otros deportes para los que no importa la talla, y para el voleibol, para el básquetbol, se juntan todos los jugadores altos. No tenemos una cultura de buscar deportistas. Queremos que los deportistas lleguen al deporte de la nada. Exacto, hacemos convocatorias. Hacemos Gracias. convocatoria, ¿no? Hacer una convocatoria, que vengan todos, ¿no? Y la pobre niña que vive en la punta de un cerro no puede ir hasta Jesús María porque ella tiene un sol para vivir diariamente. Ir hasta Jesús María le cuesta 5 soles y eso, tirando dedo un tramo, ¿no? O sea, esa es la verdad del deporte peruano, de la sociedad en general. Como sociedad estamos muy lejos todavía de ser algo. Ahora reclamamos lo de los deportes y yo entiendo, yo también me sumo al reclamo, no piensen que no. Pero no se puede mirar solamente lo que está pasando ahorita. Esto viene de antes, o sea, no seamos ciegos. Eso para mí, bueno, ese es mi punto de vista. Si alguien tiene uno diferente, yo lo respeto, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Un saludo para David Bozano que nos está viendo y aprovecho porque para decirle que tenías mucha razón con lo que me dijiste del Módena, del equipo de vóley de Italia. Más adelante vamos a hablar de la Champions, sí, porque justo estaba conversando con él hace unos días de eso. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de la Champions, esta terrible eliminación, ¿no? Mira, Marcelo Gigante, al que le mandamos un gran saludo, nos dice, ahí en Argentina se está jugando la liga masculina y femenina de voleibol. Es cierto, yo hoy día juega Boca. O sea, digamos, se está activa. Mira, nosotros que nos jactamos de ser, digamos, una cultura de voleibol femenino, no tenemos voleibol femenino. Y en Argentina tienen, está jugando su liga en semiburbuja, encima, ni siquiera en burbuja completa. Sí, pero, o sea, es que, mira, y todas las personas que son fanáticos del voleibol, hoy día probablemente vimos tres partidos, ayer vimos como seis. Entonces, como que no se está parando el deporte, sí, lógicamente, se tienen que hacer protocolos, se tienen que hacer reglas, se tienen que hacer todo lo que se tiene que hacer para que se trabaje de una manera dentro de lo que se pueda para la salud, pero no se para. O sea, Colombia ha tenido su liga el año pasado, Argentina está en su liga, Mira, Brasil está en Tony, su liga. Colombia hizo algo muy interesante apenas inició la pandemia, reunió a todos sus atletas. Todos los atletas que podían estar yendo a una clasificación olímpica o podían o ya estaban clasificados a los Juegos Olímpicos y los mandaron a entrenar a Europa, que ya estaba en otra fase del COVID. O sea, cuando ellos estaban a full, que no realmente no rendían las condiciones para entrenar, agarraron a todos sus atletas, invirtieron y los mandaron a Europa a entrenar allá. Eso es lo que hace un país que realmente quiere hacer deporte. Invierte. Pero acá no se invierte. Gente, acá por muchos años no se ha invertido en absolutamente nada. O sea, hay el dinero, pero por intereses extras no se usa ese dinero para mejorar ni nuestro sistema de salud, ni nuestro sistema educativo, ni nuestros deportes, ni nada, ni nosotros como sociedad. Esa es la verdad. O sea,
No estamos descubriendo la pólvora, o sea, basta con verlo, analizar, comparar con otras realidades y te das cuenta que en este país hay plata, porque realmente hay dinero, pero no se hace nada, o no, o sea, hay dinero y no se quiere invertir. ¿Por qué? Bueno, cada uno saque sus conclusiones. Sí, bueno, vamos a ir cambiando de tema porque no sé si podemos renegar más. No sé si podemos renegar más y decir algo nuevo porque creo que ya todo está dicho. A todas las personas que están hablando de política acá, este es un Se programa de me van, odio, por favor. se me van. Sí, Dos personas en la transmisión. Dos por personas. favor, no, este no es un programa de política, es un programa de boli. Quiero un programa de política, hay un montón de programas de política, prende la televisión, ya está. Gracias. Sí. ¿Para qué estaban diciendo antes de cambiar de tema? ¿Para qué estaban diciendo Haikyuu el mejor? ¿Quién es el personaje favorito de todos de Haikyuu? Quiero saberlo en este momento. De todos, para No todas me las puedo personas que sumar, no me puedo sumar. Yo veía a ya. Mila El mío es Kageyama, ¿ya? Después podemos hablar de eso si se genera algún tipo ¿verdad, de drama Tony? Teníamos una encuesta hoy. La voy a Sí, pero estamos eliminados. poner rápidamente. Nos pusimos a renegar. Gente, ¿qué opinan de esta pelota hoy día en la final? No, espera, no sé. No, Allá. no, la final. No, la semifinal, perdón, la clasificación para la semifinal de la Copa Turca. Ya, ven. ¿Es fuera o es dentro ese balón? Este ha sido polémica, ¿eh? Voy a activar la encuesta para que ustedes puedan participar. No sé si ya está activa, si no me lo dicen, ¿no? Pero bueno, ¿está dentro o está fuera? Mira, yo, de verdad, para mí, esa pelota es fuera. No sé para Para ti, mí pero. también. Para mí también es fuera, para Miguel Ángel Sáez es dentro. Miguel Ángel, me encanta que debatas con nosotros en este momento. ¿Por qué crees que es dentro? Sergio Grau dice recontra fuera. Para mí es Ya, espera, déjame bloquear a alguien que está poniendo comentarios. fuera. Ay, ok. Así somos en este acá. No, no sé quién hacerlo vivo porque bloqueamos. Somos bravos también. Mira. Mientras que la gente va diciendo si es dentro o fuera, yo quiero hablar de un tema técnico que se ha hablado mucho, y A ver. sobre todo con delegados arbitrales que han estado acá en Perú. Si tú das esa pelota dentro, porque lógicamente puede estar dentro, porque la extensión de la pelota puede estar dentro, entonces la cancha ya no mide 9 metros, porque mide 9 metros más el diámetro por 2 de la pelota, el diámetro Exacto. para un lado y el diámetro por el otro lado. Entonces, como que hay que regular un poquito ahí porque estás yendo contra una norma específica del voleibol, de que la cancha mide 9 metros. En esa cancha no mide, ahí en la cancha no mide 9 metros, en la cancha mide 9 metros más el diámetro de la pelota aplastada por 2. Exacto. Tony, ¿y sabes quién dijo eso hace mucho tiempo? El ASCO, en los Juegos Olímpicos de Río, cuando las pelotas, viste, que caen. O sea, caen fuera. O sea, caen, la pelota pica fuera. Pero cuando ponen el challenge, o sea, es como si aplastaran la pelota. ¿Entiendes? O sea, la pelota pica una parte de la pelota. No pica toda la pelota como si lo hubieran desinflado y fuera un trapo y lo pasan así por la cancha, no. Pero el challenge se veía como si fuera un trapo, que es igual en el tenis. Pero se entiende porque en tenis la pelota es poquito más pequeña. Bastante poquito más pequeña. Bastante poquito más pequeña, justo eso te iba a decir. Pero sí, no sé si puedo poner la foto otra vez Sí. para poner una explicación técnica también del challenge. Porque hay dos Dale, dale. tipos de challenge. La pongo. Hay dos tipos de challenge aquí. Está el video check, que es un challenge que se usa mucho en Italia, que se usa en Turquía, que se usa en Polonia, que me parece que los pioneros del video check son los italianos. Y está el challenge system, que es el ojo de halcón. Y para estas dos se tiene que ver algo. La línea tiene que estar paralela y totalmente paralela a la zona de evaluación. Y como podemos ver en esta foto, la línea no está paralela. Así que Cierto. de por sí ahí ya hay un error de challenge. O sea, la cámara estaba mal puesta. Por medio milímetro, no importa, pero no te va a dejar ver realmente si la pelota estaba dentro o fuera porque la pelota está en, porque la línea está en Claro, es diagonal. como si la viéramos de costadito, ¿no? Claro, o sea, es como que fuera un juez de línea, pero con mucha mejor visión. Tiene que pararse directamente en la, no sé si decir paralelo o perpendicular, pero ustedes me entienden. En la La línea, idea. ahí, ¿no? De frente, la miras de frente, a los Exacto, ojos. porque yo creo que si tú mueves 3D un poquito como que para acá, un poquito como para la izquierda, podría verse fuera, podría verse dentro. No, no, cosas técnicas, ¿ya? No es tan grave, pero esto demuestra de que incluso el challenge no es totalmente infalible. Sí. Hay un momento en el que ni siquiera puedes confiar en el challenge.
La pelota, para todas las personas que quieren saber cuál fue la decisión oficial, pues fuera. Fue un ataque del Exacibachi y la pelota fue fuera y se lo dieron al equipo del THY. Entonces, como ustedes comprenderán, Tijana Bosquevich explotó, hubo todo un drama. Lágrimas, alas de pelo, todo, ¿no? Oye, de verdad, ahorita vamos a hablar de la Copa Turca. Vamos a hablar de la Copa Turca, creo. Sí, podemos pasar, ya que estamos viendo eso. Igual la encuesta va a seguir activa. Ah, pero ya no van a ver, ¿verdad? Ya, entonces, bueno, si pueden votar, sigan votando. Pero bueno, pasamos a hablar de la Copa Turca, Tony, porque, bueno, hoy vimos el partido del Eczacıbaşı contra el THY, un equipo que le tenemos mucho cariño porque está nuestro amigo Marcelo Ondanza, ¿no? Así es. Claro, nuestro amigo íntimo que nos da entrevistas. Un saludo para él, obviamente. Está durmiendo hasta ahora, supongo. Espero. Pero sí, Tony, digamos, un Eczacıbaşı que no viene bien en la liga, que tampoco es que venga tan bien en la Champions, pero le valió, hoy despertó Tijana Bosković y realmente hizo lo que quiso, sobre todo en el quinto set, que yo siempre digo, el quinto set es una moneda al aire, ¿no? Aunque muchos dicen que no creen en la suerte, yo creo que el quinto set sí tiene que ver un poco de suerte. Es así, para el quinto set para mí es una moneda al aire y creo que en ese quinto set salió a relucir por qué realmente para muchos Boscovich es una de las mejores apuestas del mundo. Para muchos la mejor del mundo. Sí, y mira, yo le vi a Tijana hoy día una cara, me van a criticar ya, pero yo le vi una cara parecida a la del partido de Perú-Serbia de Tailandia del 2013, la vi frustrada, pero así frustrada mal. O sea, metí el punto y celebraba frustrada. No, no, el Ecclesiastes está teniendo un problema de entrega de balón, pero grave, ¿eh? O sea, Grave, ¿no? llega a un punto malo. O sea, llega un punto en el que Tijana hace un saque espectacular, la pelota le regresa vendida, la libro le manda la pelota vendida de vuelta al armador. O sea, un saque que debió de convertirse en un punto, se convirtió en un punto de rival. Y eso es un problema de entrega que está teniendo en todo. También está teniendo problemas de entrega con la punta atrás. Le entregan la pelota tan cerca a Loren Carlini, que Loren Carlini no es la armadora que puede. No es que no sea habilidosa, pero no es la armadora con mayor potencia en la net del mundo. Eso te iba a Entonces, decir, a Carlini le gusta más la pelota que está casi pegada a la línea de ataque, digamos, ¿no? Esa es la pelota que mejor arma Carlini. claro, de todas maneras Carlini jugó muy bien, pero enviarle las pelotas tan pegadas me parece que fue un error y no es algo que han practicado, porque Abondanza estaba sacando los pelos que no tenía. Sí, de verdad, pura, pura abundancia. No es justo esto, gente, no es justo. ¿Por qué? Sí, bueno. A ver, hay gente que dice que estaba muy frustrada también, Pablo. Jesús Díaz Cueva, gracias por coincidir conmigo, porque de verdad estaba muy, muy, muy preocupado por esto. Pero sí, se le veía frustrada. Sí, no se le veía bien, es cierto. Pero no, no, pero ¿sabes qué, Tony? En el fondo, para ti, ¿qué termina definiendo este partido? Porque, a ver, yo digo, el quinto set es una moneda al aire y todo, qué sé yo, pero en el transcurso de partidos hubieron puntitos claves que se fueron definiendo. ¿Qué crees en el fondo que definió este encuentro? Mira, el encuentro estuvo bien parejo en varios sentidos. El bloqueo estuvo parejo, la recepción estuvo pareja, la entrega de balón estuvo mala por un lado, pero ya. Para mí termina siendo, y esto es un duelo de opuestas. O sea, terminó siendo cuál fue la opuesta que pegó más veces. No, no, no hay otra cosa, no le encuentro una cosa que haya hecho el Exacibachi que haya hecho mejor que el THY. Los dos jugaron muy bien. Madison Parejo. King no jugó un partidazo. Dalí Santana. No recuerdo un partido de Dalí Santana en el que no le haya visto en el suelo. Para comenzar. Qué capacidad de lesionarse la pobre. No se lesionó, pero sí se chocó en el primer set. Pero al final termina siendo un duelo de opuestas y Karakurt no perdió, pero hizo un poquito menos. Yo creo que Karakur en unos años no vuelve a perder un duelo con Boscovich, ¿eh? Porque bueno, no hay que olvidarse que hay una diferencia de edad y de partidos bastante amplia de Tijana, ¿no? O sea, Tijana es maravillosa, sin duda alguna, ¿no? Para mí, yo lo he dicho muchas veces, yo soy Team Bosco. Cuando hay pelea de Team Gonu versus Team Boscovich, yo soy Team Boscovich. Pero realmente no sé, Karakur tiene algo, ¿no? O sea, no creo que llegue a ser tan buena como Boscovich, pero en partidos así, a veces su temperamento termina siendo pieza clave, ¿ah? ¿Eh?
Sí, espera, te estoy mandando una foto por WhatsApp, no sé si la puedas poner, la Ah, verdad. la que me manda. Sí, Caracola vive. Caracola es una apuesta interesante. Cuando comenzó su carrera, cuando la vi yo por primera vez en el Mundial del 2017, me parece. Sí, el Mundial del 2017 era una apuesta atípica en el sentido de que parecía central, pero le pegaba todo lo que veía en el aire. Es una de esas jugadoras que sabe que le tiene que pegar a todo lo que le ve en el aire. Y Era eso es lo que me central, gusta mucho. creo, ¿no? En sus inicios. Todas han sido centrales en sus inicios, pero no sé si llegó a Sí, jugar no, algún ella era día central, central. que recuerde, ¿ah? ¿Eh? Sí, creo que sí. Si alguien se acuerda más de eso, me avisa y lo pone en los comentarios. Pero creo, yo la recuerdo de central, no sé en qué campeonato. No sé si ya fue en el Mundial o en el Europeo, pero en una la vi como central, ¿eh? Sí, a ver, por acá están comentando justamente, Pablo Jesús dice, Caracol hizo muchos puntos, pero Carlini está acostumbrada a jugar con opuestas más rápidas. Sí, de todas maneras, ¿eh? Yo creo que para Carlini la opuesta perfecta sería Isabela Jaque, porque pega específicamente esa bola rapidita de opuesta pero alta. Pero bueno, uno tiene que acomodarse al equipo que Pero tiene, puede ¿no? ser, Tonia, de repente se te cumple el deseo, porque con eso de que dicen que Guidetti anda buscando opuesta para el Bakisban, no sea, aunque Carlini yo creo que se va a quedar en T1, si no me equivoco, ya está bien cerca de renovar o ya renovó, pero mira, no sé, como Maya está ahí en conversaciones con Exacibachi o que se retira por un tiempo. No sé, con Maya siempre es impredecible, pero cualquier cosa puede pasar, Tony. ¿Te imaginas que se te cumpla que Hack termine siendo la atacante de Carlin? Para mí sería bien interesante porque Carlini justo arma esa bola. Justo arma esa bola. O sea, ya es un tema de combinación entre armadora y opuesta, ¿no? Pero para mí sería muy interesante ver esa combinación en general. Es verdad. A ver. Bueno, les cuento cómo terminó el partido porque les hemos dicho con Tony y todo y no les hemos dicho cómo acabó. Así que cualquiera, si está confundido, sepan perdonar, ¿eh? Terminó siendo victoria para el Exacibachi Vitra 3-2 por 23-25. Primero para el THY. De ahí 25-18 Exacibachi, 25-15, 23-25. El THY lo lleva a un quinto set. Y finalmente, miren lo pegadito el quinto set, 16-14. ¿Sabes cuántos puntos se marcó Boscovich, Tony? Más de 30, pero no sé cuánto. 37. 37 puntos. Es una barbaridad. Es bastante. Pero mira, y Baladín se junta con 17 puntos. Buen partido de Baladín, que muchas veces no se habla de ella, pero es una buena jugadora, ojo. Mira, a mí, Baladín hizo lo que tenía que hacer. O sea, yo sé que no está en el nivel en el que estamos acostumbrados a verla. Yo también extraño verla en su mayor nivel. Pero metió todas las bolas que tenía que meter, ¿ah? ¿Eh? Era la Sí. respuesta cuando Tijana estaba abajo. Y créeme que anularon a Tijana de todas las maneras posibles. Es verdad. Llegó un punto en el que una chance ball se la pasaron a Tijana tan, pero tan pegada a la net que la tuvo que re responder en el suelo y Baladín estaba ahí para responderla. O sea, Baladín hizo su trabajo. Lógicamente, Tijana es la atacante número uno de ese equipo y lo va a hacer. Pero En bueno, cualquier equipo. Así. sí, ahora, con lo apretado que fue el set. Con lo apretado que fueron los sets, me parece que incluso el THY termina anotando más puntos. No. ¿Quién? No te escuché. O sea, creo que me pareció que el Ah, en la THY termina sumatoria de anotando. puntos. No la tengo. A ver, No. sumatoria. No, pero mira, por cosas sencillas, 25-23, 25-18, 25-15, 25-23, 16-14. O sea, el THY anotó 4 puntos menos al final que el Kibachi. A ese nivel yo ya sí Pegadito. es un tema de quién hizo el punto final, ¿eh? Pudo haber sido para Sí. cualquiera. Sí, es verdad, Tony. Te cuento cómo van a ser las semifinales. Bakisban va a jugar contra nada más y nada menos que el Galatasaray de Tatiana Kocheleva, que dejó fuera a quién, a un equipo que estoy segura que los peruanos no conocemos mucho, los dominicanos tampoco, el PTT. No. Lo dejó fuera, y digo que Tatiana Kocheleva lo dejó fuera porque se fue un partidazo, Tatiana, ¿eh? Ojo ahí, ojo ahí. Y bueno, Fenerbahce va a jugar contra el Eksasiba Chivitra. ¿Cuándo va a ser eso? No hay fecha definida para el Final Four de la Liga Turca. He estado leyendo que es muy posible que sea la segunda semana de marzo, que sería entre el 12 y 13 de marzo. Esas son las posibles fechas, pero
Todavía no está confirmado eso, ¿eh? Es un rumor. Así que si no le gusta, bueno. No se planifiquen para esa fecha. Así es, no se planifiquen para esa fecha. Pero bueno, eso es. Tony, ¿a quién crees que pueda llegar a esta final? ¿Te mandas con un número? Perdón, con una final. A ver, Bakisban, Galatasaray y Estasivachi, Fenerbahce. Yo creo que será Bakisban, Estasivachi. Porque Bakisban, yo siento que está jugando mejor que Galatasaray. Yo sé que somos cinco cheleos, pero... No, está jugando... Bakisban está jugando mejor que todo, es la verdad. Sí, ¿no? Es indiscutible eso. El Estasivachi contra el Fenerbahce. Estasivachi, por más que esté jugando un poquito mal, porque yo sí siento que están jugando no en su más alto nivel, eventualmente van a recuperar el nivel que tiene y le van a ganar al Fenerbahce. Fenerbahce creo que se pronuncia. Sí. Yo me voy por el Fenerbahce, pero sí coincido contigo que el Bakisban es el que va a pasar a la final. Me encanta Cocheleva, me encanta Galatasaray, me encanta, digamos, me encanta verla jugar y me encantaría verla en la final, pero no. Creo que va a ser Fenerbahce y Bakisban esta final de Liga Turca. Bueno, perdón, sí, de Copa Turca, perdón, de Copa Turca. Me quedo pensando en Liga, yo no sé por qué. Es que sí, eso es lo que tenemos en la mente. Liga, liga, liga. Porque no tenemos sí. Liga. No empieza la liga, Tony. No empieza la liga. ¿Cuándo empieza la liga, Tony? No empieza la liga. Es que lo peor, yo tengo en refrescado automático el conteo de la, el contador de la federación de los partidos que se puedan jugar en la liga. Y siempre que entro a él me sale como que partido no definido y me deprimo un poquito. Pero bueno. Bien. Tony, también tenemos Champions y es que mañana va a ser el sorteo de la Champions para todo el mundo, tanto para masculino como para femenino. Ahorita les cuento cómo terminó el masculino porque ya hoy día se definieron las clasificaciones de, digamos, cómo va a ser esta Champions masculina, ¿no? Hubo sorpresa, la caída del Módena, que justamente hace unos días lo conversaba con David Bozano, que le mando un saludo, que siempre me ayuda con datitos de Italia, que justamente el próximo año está intentando armarse un equipazo, el Módena, que incluiría a Engapet en su equipo, que ahorita no está pasando su mejor momento con el Kazán, ¿no? Pero bueno, me dijo que es una tradición en Módena todo esto, ¿eh? Pero vamos a ver cómo acaba. No le fue tan bien en esta Champions. Les cuento cómo acabó. Por el grupo A han clasificado el Sachsa con el Belchatov de Polonia. En el grupo E han clasificado, por supuesto, el Perugia con la Lube Civitanova. En el grupo C, que era el grupo del Kazán, para los que no lo sepan, ha clasificado justamente el Zenit y el Berlin Recycling Volley. ¿Qué será Recycling, Tony? ¿Algo de reciclaje? Reciclado de Berlín debe ser. Debe ser, ¿no? O sea nunca lo he pensado. Siempre he pensado que es recicladora de Berlín. Y hay un equipo que se llama Prisiones de Kenia, o sea, han habido nombres más raros. Okay. Bueno, en el grupo E, Trentino con 6 victorias, y en el grupo D, voy a ver lo del grupo D, porque me tiene bien complicada la de esa tabla, ya lo voy a mirar desde la página de la Champions mejor. Pero bueno, Tony, mañana hay sorteo de Champions, ojo, ¿ah? Sí, mañana es el sorteo de los dos, de las dos ramas de la Champions, de la rama femenina y de la rama masculina, y tiene un formato bastante sencillito. Han clasificado 8 equipos. Los 8 equipos han salido de 5 grupos en femenino y 5 grupos en masculino, lo que significa que hay 5 campeones y 3 segundos. ¿Cómo se van a dividir? El primer mejor primero, el segundo mejor primero, el tercer mejor primero y el cuarto mejor primero van a ir a una urna, 4 pelotitas en una urna. El peor primero, o sea, el quinto, lógicamente, y los otros 3, o sea, los segundos, van a ir a otra urna. Van a sacar primero las pelotitas de la urna de los que están abajo, o sea, de los equipos que son segundo y el peor primero, y van a caer en partidos de acuerdo a cómo vayan, ¿no? Partido A, partido B, partido C, partido D. Luego se sacan los otros y se hace partido A, partido B, partido C, partido D. Hay algunas restricciones. Un equipo no puede jugar contra un equipo que ya jugó en primera ronda. Si eso pasa, se pasa al siguiente. Si por alguna razón 2 veces pasa esto, o sea, que un equipo se encuentra contra su propio equipo y otro equipo se encuentra con el equipo de su propia serie, entonces intercambia. Ya, esas son las reglas, básicamente.
Tony, te cuento algo y me voy a retractar ahorita lo que he dicho el Modena, porque se metió. Se metió, ¿sabes por cuánto? Mira, estaba igual en puntos, partidos ganados, partidos perdidos con el Verba. Estaba igual en set, en proporción de set, en ratio de set, y en ratio de puntos ha sido la diferencia. Tiene 1.060 y dejó fuera al Verba que tiene 1.053, 7 décimas. Se ha metido por 7 décimas a la fase de cuartos de final de la Champions. Increíble. Lo daban por eliminado. Yo también lo daba por eliminado ya, ¿eh? Pero Por 20 puntos, por 20 puntos en cancha hechos, ¿ah? sí. Específicamente. Ha sido tremendo. Pero bueno, esos son digamos, los clasificados, lo del masculino, ya lo dije, lo repito, en el grupo D se metió el Modena por 7 décimas en lo que es diferencia de puntos ganados. Tremendo esto, ¿ah? Lo daban por. Ayer yo estaba leyendo muchas notas de los periodistas italianos y estaban todos muy molestos, ¿ah? Con lo que había hecho el Modena, que no viene haciendo una buena campaña ni en la Champions ni en la Liga. Y realmente esto ha sido como, se han salvado, pero literalmente por una moneda al aire, ¿eh? Tremendo. Sí, o sea, salvarse por la cantidad de puntos hechos es bastante. Es difícil. Es muy Es más, difícil. es la segunda vez que lo veo en la historia. La primera vez fue en el Mundial del 2015, de sub-20 más, no, sub-21 masculino. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, otro póker de italianos nos pone acá Nicole Chávez. Sí, otro póker de italianos, es verdad. Y en Rusia el único que se metió fue el Kazán, increíble, ¿eh? Pero bueno, es así. Tony, tengo otra información también que me gustaría compartir. No voy a ser tan extensa porque obviamente ya casi se nos acaba el programa. Y esta es también una información más que nada para Privet. Y es que Sokolova fue elegida como directora de todas las. Digamos, directora de todas las selecciones nacionales femeninas de Rusia. Cargo que en masculino ocupa Tetyukin, ¿no? El exjugador de Rusia, Sergei Tetyukin. ¿Qué significa esto? Porque hay algunos que lo confunden con que ella va a ser la entrenadora de Rusia. No, este es un cargo más que nada, no sé si llamarlo dirigencial, pero es de coordinación con todos los entrenadores de todas las categorías. Es como digamos, la madrina de todos los jugadores. Claro, o sea, ella lo que se va a encargar es de velar porque todos los procesos que se hacen en selecciones femeninas nacionales de Rusia se cumplan de acuerdo al estándar mayor. O sea, todos le van a, no todos le van a responder a ella, pero todos le van a dar reportes a ella para que Sokolova vea si se está cumpliendo con las normas y pueda ver qué es lo que le falta a un equipo, qué es lo que sobra en un equipo, voy a sacar. Ya, eso es lo que se va a encargar ahora ella. Exacto. Y la verdad, genial. Me parece muy bueno que una jugadora se encargue de eso. Sí, en Porque Rusia han buscado mucho promover eso. Incluso Ekaterina Gamova en un tiempo era, no sé si sigue siendo, no tendría por qué no ser así, pero como ya no hay campeonatos y no la he visto, ella era la manager de los equipos por lo general de menores de Rusia. Ella viajaba como jefa de delegación a todos los campeonatos que iba Rusia en la categoría menores, ¿no? Tengo acá las declaraciones de Sokolova, que las voy a leer rapidito porque realmente, digamos, sí, saludos, mi perro se quiere hacer presente también, ¿no? Acá lo voy a poner acá para que lo vean, no es el blanquito por si acaso, ¿ah? Bueno, pone, para mí esta es una nueva experiencia, un nuevo desafío, una nueva etapa en mi vida, por supuesto. Mi tarea principal es crear un equipo que logre resultados, gane y esté listo para el combate. Todos esperamos éxitos y victorias de nuestras atletas. Para lograr ese resultado se debe trabajar duro. En primer lugar, se trata de un proceso de formación. Sin la organización adecuada, nada va a funcionar. En segundo lugar, es la preparación moral y psicológica. Y por supuesto, espíritu de equipo, buen humor y amor por el voleibol. Las jóvenes son Oh. el futuro. Qué lindo lo que dijo ahí, ¿no? Te juro que me conmovió. Porque es su personalidad, ella siempre fue, bueno, cuando jugaba, ¿no? Porque sigue siendo, no murió, una jugadora muy alegre, que se encantaba, que amaba lo que hacía. Entonces, realmente que Biuba te pueda transmitir eso es genial. Sí, es súper lindo, son palabras de inspiración.
Hasta cierto punto también sirve como role model, que ahorita no se me ocurre la palabra en español, lo siento, como modelo a seguir, Claro. porque es una bicampeona mundial, es una bicampeona europea, entonces que una persona así te diga más o menos por dónde, cuál es el camino que tienes que seguir y yo me voy a encargar de que tengas todo para seguirlo, fuerza pues también, punche para la selección de Rusia. Así que qué bueno y esperemos que le vaya bien también, porque sabemos que no es fácil ser jefe de unidad técnica, no cualquiera lo podría hacer. Y ya hemos visto que no cualquiera lo puede hacer. Exacto. Me preguntaron quién sería la Sokolova acá en Perú. O sea, ¿quién hace el trabajo que hace Sokolova allá? Nadie. No existe ese puesto. No sabía cómo explicarlo. Cuando me preguntaron, ¿y en Perú quién hace eso? Y yo, bueno, no, en Perú no hay ese puesto, no. Está disponible, está vacante. No. Mira, yo por es que voy a hablar de Seúl, pero yo creo que alguna vez se pudo decir que el trabajo que hacía Sokolova en Perú lo hacía Denis Fajardo. Claro, son voleibol diferentes, ¿no? O sea, son voleibol completamente diferentes, pero yo siento que Denis No, era la pero como respuesta. no, pero en este cargo, como jefa de las Ah, selecciones no, no nacionales lo hace femeninas. nadie. Ay, yo dije, no, como en la cancha de Denis Fajardo, claro, puede ser, claro, por supuesto. Pero no, como Sí, jefa de. Yo dije, ¿qué no, momento acá no Denis lo hace Fajardo? nadie. Es más, yo conozco entrenadores acá peruanos que te dicen tranquilamente, no, yo prefiero trabajar sin comando técnico porque me dicen muchas cosas. Sí. Y me ahorro plata también. Y no, no es ningún entrenador de selección tampoco, para que no vayan diciendo por ahí cosas. Ya. Bueno, Tony, voy a aprovechar para mandar una corrección también. 7 centésimas es por lo que ha quedado fuera el Modena. Me lo pone acá un amigo que hoy tuvimos una discusión, no mentira, no una discusión, pero sí un debate sobre los viejos lesbianos. Así que un saludo para que me lo aclara. No soy un viejo lesbiano. Un El saludo debate sobre los viejos lesbianos nunca morirá. para. Por acá la gente está diciendo Leila Chiguán, que Leila Chiguán podría ser la directora de unidad técnica. Yo siento de que antes de pensar en quién podría ser la directora o el director de unidad técnica, deberíamos de pensar en tener. O sea, no podemos escoger quién va a estar a cargo de una unidad que no existe. Tenemos que crearla de verdad, pero de verdad. O sea, poner cuáles son las normas, cuáles son el reglamento, cuántas personas le tienen que responder, qué cosas le tienen que dar. Y lo más interesante, qué coordinación tienen que hacer con el IPD, porque esa Exacto. sería la chamba principal de un jefe de delegación técnica en este momento. Es verdad, Tony. También tenía otra información que dar antes de cerrar el programa. Sí, hoy, ¿verdad? Hoy los quiero invitar a todos. Nuestra colaboradora Mayumi va a hacer un live en su cuenta de Instagram que es Marena Perú. Marena Perú, la buscan así en Instagram y les va a dar unos tips para maquillaje en el día de San Valentín. Así que para todos los que están emocionados con lo del domingo, esta reunión, esta fecha para celebrar el amor, la unión y todo, pueden unirse a su live. Les va a dar unos tips para maquillaje que están bastante buenos porque la verdad es que maquilla súper bien. Ahí Tony puso la cuenta de Instagram. Es a las 8 de la noche, así que ahorita termina su live, se toman un cafecito y van con Mayumi listos para maquillarse. Y Tony, me ponían acá que Leila Chiwan, dicen. Miren, yo no sé. Pero para mí tendría que ser un entrenador. Muchos, los que no ven Privet no lo saben, pero Sokolova estaba a cargo de las direcciones bases juveniles y todo lo que era, digamos, voleibol promocional en la ciudad de Krasnodar. O sea, no es que la escogen porque fue una buena jugadora, no la escogen porque fue campeona mundial y campeona europea y porque se ríe bacán. No, tuvo una carrera en eso, ¿no? Entonces, no digo que no, pero. Para mí tendría que ser alguien que sea un entrenador, ¿no? Que haya estado muy cercano a trabajo de actividad formativa. Sí. Y eso es importante porque también tienes que saber a quién te vas a dirigir, porque dirigirte Exacto. como jugador a entrenador es diferente a dirigirte de entrenador a entrenador. Tiene que ser Exacto. alguien que conozca. Pero bueno, vamos a ver cómo va eso. Antes de que termine el programa, vamos a hablar de peruanos en el extranjero porque ya se armó la conversación aquí, pero es bastante sencillo, chicos, porque esta semana, así como todas las semanas, todos los peruanos deciden jugar juntos el mismo día, menos Eduardo. Ahora todos los peruanos decidieron descansar, menos Eduardo. No, bueno, ya.
Es todo así. No hay actividad de peruanos en Francia. ¿Por qué? Porque el equipo de la Peque y Mabel en segunda división, esta es su semana de descanso. Hay 9 equipos, por lo tanto, tiene que descansar una semana cada vez. Ya. El equipo de Claribet y Yescas, como todos saben, lamentablemente ha presentado casos de COVID, así que se ha paralizado su participación por 2 semanas, por eso tampoco van a tener actividad esta semana. Tranquilidad, el partido de esta semana ya fue reprogramado para mayo y no hay ninguna noticia de ningún caso grave dentro del Más que Barreul. Solamente hay noticias, bichito pachado cerca del internet, ¿no? Sí, pochito. Ya, después, Marilaura y Leslie tampoco tienen actividad en la liga. ¿Por qué? Porque también hay un número impar de equipos. Así que ahí es donde tienen un partido de descanso en esta temporada. ¿Qué va a pasar con los españoles? Los españoles están en una situación bastante interesante. Los dos equipos, el de Álvaro, no sabemos nada de Benny. Benny no, parece que no va a regresar. El equipo de Álvaro y el equipo de Japón, el Cisneros Alter y el Pachense de Álvaro, tienen 2 partidos más que todos los demás, porque nunca pararon. Entonces, esta semana no van a jugar para dejarle a los demás que los alcancen, porque tienen 2 partidos más que los demás. Y va a ser interesante lo que pasa esta semana, porque el Cisneros Alter de Japón tiene 27 puntos en la tabla y supera al Leganés, que tiene 24 puntos con 2 partidos menos. Así que vamos a apoyar al equipo que le tiene que ganar al Leganés. Y el Vamos, equipo de dependiendo Álvaro. del partido. Sí. Y el equipo de Álvaro está un poco más complicado, ¿verdad? Porque ellos teniendo 2 partidos más que los demás equipos están en tercer lugar. Y el cuarto lugar tiene 2 partidos menos. Entonces tenemos que ver también si lo van a pasar. Para las personas que están preguntando por qué posición jugó Benjamín Patrón, si lo averiguan, por favor, me lo dicen. Es que no, creo que el chico jugó de líbero en algún punto, pegaba de centro, pegaba de opuesto, pegaba de punta, pegaba de zaguero, se desplazaba por un lado, se desplazaba por el otro. O sea, yo entiendo que es la Liga 3 de España, yo sé, yo entiendo que no tenemos que esperar tampoco un nivel altísimo de juego, pero Verdad. podrían decirse cómo usarlo. Además, vamos a ver cómo le va a ir. Ahora, los otros equipos, los otros chicos que sí juegan, que son Daniel, que juega el 12, no, que juega el 14 el domingo a las 10 de la mañana, hora peruana contra el Binghacker, es un partido directo porque está jugando el cuarto contra el quinto, el Jao cuarto de Daniel Ureña contra el quinto, así que es un partido súper importante para ellos. Y Eduardo Romay también tiene actividad mañana en la Copa de Austria, mañana juega contra el Ried. ¿Y por qué este es un partido importantísimo? Juegan las semifinales de la Copa de Austria. ¿Por qué este es un partido importantísimo? Porque este es probablemente su rival de cuartos de finales de la liga también. No, no probablemente. Este es su rival del cuartos de final de la liga y es el equipo al que no pudieron vencer en primera ronda. Así que este va a ser como, digamos, su partido de preparación para lo que va a ser su pase a semifinales. Eso. Ah, Y bueno, Angelita. Ángela, sí, eso te iba a decir, Tony, creo que te olvidas de alguien muy importante. Sí, Es alguien que que genera no, mucho. Angelita tiene un lugar muy especial en el corazón de todos los programas y por eso la dejamos para el final, porque sí, pues tenemos un apoyo de Ángela Leiva. ¿Qué se va a hacer? Ya. Es verdad. Y Ángela Bueno. Leiva y el Ángela Leiva y el Yenisei que viene de 5 partidos ganados y es el único otro equipo, además de los Dinamos, que tiene 5 partidos ganados seguidos. Es Imagínate. una racha envidiable, ¿eh? Ahorita están todos picones con el Yenisei. Se enfrenta al Tulisa Tula, que es también un partido directo, porque está noveno y décimo en la tabla, el Yenisei está encima por un punto. Sin embargo, por más que gane el Tulisa, no va a pasar al Yenisei, porque tiene un partido ganado menos. Así que, igual, este partido es más para solidificar al Yenisei dentro de los primeros 8 que la posibilidad de bajar, yo creo. No Exacto. sé, ¿qué Sí, es opinas? cierto. Es cierto. Tu lista tiene también muchos partidos pendientes. Todavía es uno de los equipos que más afectado se vio por la cancelación de, bueno, le tuvieron que posponer muchos juegos por el tema del COVID. Pero, como bien dice Tony, ¿no? Es un rival muy directo. Es importante ganarle para que el Yensei pueda estar un poco más tranquilo, ¿no? Este partido se va a jugar justamente en casa de Yensei, en Krasnoyarsk, en el estadio Mijail Borkin. Así que ahí los quiero ver a todos ustedes en ese estadio. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana, gente, a levantarse bien temprano. Así que no sé si se acostarán temprano, pero se levantan bien temprano. El 13 de febrero, un día después del cumpleaños de Yevgeny Starseva, que es mañana. Sí, mañana no pueden estar, ¿verdad? Y ya lo están celebrando hoy en las historias de Instagram. Es que en Rusia ya es 12, ¿verdad?
Es cierto, feliz día de estar, se va para todos, ya está. También era cumpleaños de Pepe el día 13, así que desde donde quieras que estés, Pepe, un abrazo grande para ti. Saludos a Pepe, que estoy seguro que está mirando el voleibol desde algún lado. Sí, a veces siento que me jalan un poco la oreja, así que estoy segura que sí. Eso es importante. Te jalan las cosas para recordarte, para que no te jodas. Bueno, Tony, se nos acaba el programa. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en la transmisión. Recuerden que con nosotros será hasta el día lunes a las 6 de la tarde con todo el análisis e información del voleibol nacional e internacional, porque es cierto, este gobierno no le dio luz verde al voleibol, pero los gobiernos de otros países sí, así que vamos a informar lo que pase afuera. Chao, chicos. Mira. Chao, Tony. Dime. No, no, Ah, un no. comentario que te va a gustar. Antoinette Nishkol dice: feliz día a la mejor acomodadora de Rusia actualmente. La fan número, le vamos a mandar su kit de soberanía, por supuesto. ¿Va? No, ya, Gracias, todo para. Tony. Un saludo para ella, gracias por vernos y nos encontramos el lunes. Ya, la última, la última, la última. Porque También. no están diciendo, no se Deja olviden de la encuesta. así. No te dejo cerrar, lo siento, ya, terminen de irse. La encuesta de la buena la das dentro o la vas Así. afuera, 66. 62% dice fuera, 38% dice dentro. O sea, 62% concuerda con el árbitro. De Todos, verdad. más o menos, ¿eh? Bueno, gente, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Tony, ¿podemos salir ya? ¿O hay algo No, más? espera, espera, ahí tengo algo más que decir. No, ya No. no. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el lunes. Chao. Claro.